Este día, el Tribunal Supremo Electoral presentó en el Museo de Antropología David J. Guzmán la memoria especial de las elecciones 2014, el libro fotográfico Así somos en democracia y la firma de un convenio de cooperación entre el TSE y la Secretaría de Cultura. Según el secretario de Cultura de la Presidencia, lo que se busca con esta presentación es sentar un precedente histórico en el país, evidenciando a través de fotos, videos y estadísticas la evolución democrática que los procesos electorales han tenido en el país. Así somos en democracia, deja constancia a las actuales y futuras generaciones de cómo los salvadoreños hemos avanzado en la construcción de nuestro sistema democrático, de la nueva cultura política que estamos construyendo y del valor e importancia que le damos a nuestra democracia representativa. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral agregó que tanto la memoria especial de las elecciones 2014 como el libro fotográfico Así somos en democracia contribuirán a tener unas elecciones más limpias y transparentes en los procesos electorales venideros. Cuando asumimos en 2009 la tarea de organizar los eventos electorales de 2012 y 2014 con miras a dejar sentadas las bases para la elección de 2015, éramos conscientes de los retos que enfrentaríamos en la búsqueda de modernizar el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral para lograr elecciones más ágiles, pero sobre todo más transparentes. Por otro lado, ambas partes afirmaron que la firma del convenio de cooperación científica, técnica, informática y de proyección, firmado el día de hoy, contribuirá a mejorar las relaciones entre ambas instituciones para ofrecer mejores servicios a la población. Informó para laprensagráfica.com Milton Jaco.